Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lluís, Lluís Cadafal. Soy ilustrador. ¿Y tú? Yo, Neil Harbison. Ah. Y soy, bueno, hago arte sonocromático. Como yo veo en blanco y negro, pues uso este ojo electrónico que me permite escuchar colores y entonces con este sentido de escuchar colores pues creo arte. Cada color me da una nota. Entonces, en vez de ver rojo o ver naranja, escucho fa o escucho fa sostenido o sol. Entonces, dependiendo de la nota, sé qué color tengo delante. Está, ¿y tú está. Haces ilustración? Sí, hago ilustración. Además, hago mucha ilustración infantil, también pintura. Y soy muy colorista. Por eso es curioso, no puedo imaginarme distinguir cada color por el sonido. Bueno, pero básicamente el color creo que es lo mismo que el sonido. Lo que pasa es que tú lo recibes por los ojos, son frecuencias, yo las recibo pero por los oídos. Pero el color no deja de ser una frecuencia que puedes percibir por otros sentidos. Ah, ¿y tú cuándo te diste cuenta de que solo veías en blanco y negro? Bueno, en blanco y negro en un tono, ¿no? Sí, desde muy pequeño en la escuela. Cuando era hora de pintar, eso, yo notaba que me costaba muchísimo identificar los colores. O sea, yo sabía que el cielo era azul, que el césped era verde, porque me lo memoricé. Porque ¿tú te imaginas poder trabajar en tu trabajo en escala de gris siempre, o viendo solo en blanco y negro? Yo no sé, no me lo imagino. Imaginarme todo el mundo en un tono es como entrar en una película en blanco y negro. ¿Cómo describirías, por ejemplo, el rojo? El rojo es el color de la pasión, un color muy intenso. Para mí el rojo es el color más tranquilo, es ¿sí? el más relajado, es el más inocente. Aquí sería el verde para mí. Yeah. Pero en cambio el rojo es el con frecuencia más lenta. Ah, sí. En cambio el lila, que es el color más con frecuencia más rápida, el más peligroso, culturalmente no se ve como un color peligroso. No. O sea, el violeta culturalmente tendría que ser el color más peligroso y el rojo el más inocente. ¿Tú has hecho alguna vez un cuento en escala de gris, ilustrado? Sí, sobre... sí, sí. Hay libros que... ¿Es como lo ves tú? O... Sí. Ah, claro. Por ejemplo, La Caperucita Roja en escala de gris se haría. Se podría hacer, claro. Pero claro, La Caperucita sería gris. Es que quizás también esté bien un cuento que dejara el gris bien. Exacto. Porque es tu mundo, ¿no? Yo no he conocido ningún niño que su color preferido sea el gris. ¿Qué color voy vestido? Bueno, de aquí no suenas mucho, entonces esto es negro. Sí. Un color súper, súper poco saturado, pero es negro casi. Entonces aquí hay un tipo de do y bajo hay un fa. Entonces, es el rojo. Sí, fa, do. Porque tú, por ejemplo, ahora vas violeta. Que es sí. Un color un poco yo me he visto, sí, me he visto para de forma que suene bien, no que se vea bien. Podríamos hacer un experimento, podríamos crear una obra a cuatro manos. ¿Qué te vale. parece? Como tocar el piano a cuatro manos, pero a crear exacto, una obra. Sí, porque es incluso curioso para mí la combinación de colores que se podría crear. Podríamos con pigmentos y materia y tal. Y intentarlo a ver qué sale, ¿no? Muy y bien. Lo enseñamos por aquí a ver qué tal. Vale, muy pues bien. Venga. Vale. Mucho gusto, igualmente. Nos vemos. Pues chao. Bien.